leading off for Mexico. Playing second base will be number 33, Salvador Villarreal. In center field, number 23, Santiago Montañez. At first base is number 3, Luciano Beasetin. In left field, number 16, Juan Castañeda. In right field, number 12, Leonardo Cuevas. At third base, number 00, Gael Martinez. Doing the catching for Mexico will be number 19, Oscar Elizondo. At shortstop, number 77, Mauricio Martinez. Doing the pitching for Mexico, number 21, Marcelo Caballero. And your extra hitter will be number 56, Mariano de la Garza. The rest of your Mexico baseball team will be number 13, Juan Mata. Number 34, Eliud Velasquez. Number 9, Emiliano Gonzalez. Number 22, Jaime Osario. Manager, Salvador Villarreal. And coach, Enrique Cuevas. Now your starting lineup for Eagle Pass. Leading off, playing second base, will be number 22, Jay Hawkins. On the mound for Eagle Pass will be number 28, David Hernandez. Playing third base, number 29, Renato de la Garza. Playing first base will be number 13, Jose Sanchez. At shortstop, number 2, Nathan Cruz. Catching for Eagle Pass is number 42, Caleb Hernandez. Out in left field will be number 31, Manuel Mata. In right field, number 15, Iram Mauricio. And playing center field is number 34, Orlando Chavarria. The rest of your Eagle Pass baseball team is number 5, Andres Cano. Number 23, Carlos Salinas. Number 7, Gael Galvan. Bat boy for Eagle Pass, Damian Sanchez. Manager, Robert De La Garza. Coaches are Jose Sanchez, Orlando Chavarria, and Morris Lipson Jr. Now, ladies and gentlemen, if you would please join me as we rise, and I will recite the sportsmanship code of Babe Ruth Baseball. It states, develop a strong, clean, healthy body, mind, and soul. Develop a strong urge for sportsmanlike conduct. Develop an understanding of and respect for the rules. Develop courage in defeat, tolerance and modesty in victory. Develop control over emotions and speech. Develop spirit of cooperation and team play. And develop into real, true citizens. Now, if you will remain standing and remove your hats, we will have the United States National Anthem followed by the Mexico National Anthem.
Thank you, ladies and gentlemen. Before we play ball, we do have some special guests with us to throw out our ceremonial first pitch. Joining us today are representatives from Ahi Enterprises. They are a proud sponsor and a large sponsor of this tournament. With them, well, first we need to talk about Ahi. They are serving Texas and the United States. They have all kinds of office furniture and promotional items, janitorial school supplies, ink toners, apparel, technology, paper products, and a whole lot more. We want to give them a big round of applause because without them, these tournaments are not possible. Now, out there to throw this pitch, we have, first of all, let me introduce you, our CEO of Ahi Enterprises, Mr. Mark Nolan. We'll go ahead and give him a round of applause. Now, throwing out the first pitch, looks like it's going to be general manager of our Eagle Pass division. Yes, they are in Eagle Pass, guys. That's going to be Mr. Joel Moreno. Let's see if he can hit that strike. That is a called strike. Ladies and gentlemen, give them a big round of applause, please. Without them, this tournament does not happen. Now, let's play ball. Vamos a transmitir el juego entre el local Eagle Pass y el equipo de México. Como pudieron ver en la ceremonia inicial, es un juego importante. Hubo lanzamiento de la primera bola, vinieron diferentes autoridades del pueblo de Eagle Pass. Tenemos 4 ampallitas para este encuentro, además del alto comisionado de Bay Fruit League. Va a ser un encuentro del que se espera mucho. Más de 2 personas nos dijeron que entre estos 2 iba a quedar el torneo, así es que si usted quiere, está viendo una final adelantada. Vamos a leer sus comentarios antes de que empiecen las hostilidades. Dice Wich Angelotti, venga México, Ninas, con todo México. Ana Karen Chávez, vamos Juanpa. Meli López, tambores y banderas de México. Sergio Carrillo, vamos México, estamos con ustedes. Elena Montañez, vamos México. Blanca Pérez, mi mamá, dice vamos México. Alejandra Castañeda, vamos Juan Pablo. Anabel, vamos México. Ay, creo que pusieron la música extremadamente fuerte. Yeah.
top of the first inning for Mexico will be second baseman number 33, Salvador Villarreal. Dice Sol de Abril, aquí estoy apoyando. Leotilde Pérez, vamos México, si se puede. Luisa Núñez, vamos México, si se puede, mente y corazón. Ahí está tomando turno el primero en el orden por el equipo de México, Chava Villarreal. Strike, le cantaron el primero, viene el pitcher al plato, hace un contacto que se va de foul y llega hasta el campo 2 de las instalaciones del Patsy Sports Complex. Hace un contacto que se va de foul por la primera base, regresa todo el mundo a las hostilidades. Dice Sol de Abril, vamos México, si se puede, hoy todos somos México. Giovanni Velázquez, México, Venezuela está con ustedes. Cero bolas, dos strikes, la cuenta para Villarreal. Bola. Ahora sí, ya está en cuenta de una bola. Estamos comenzando el partido. Es el primer bateador. Se va ponchado sin tirarle para el primero. Call strike three for out number one. Braves to the plate. Center fielder, number 23, Santiago Montañez. Va a bater Santiago Montañez. Abanica al primer picheo, no la encuentra. Strike. Viene al plato, contacto que se va de foul. Ley dice el umpire, vamos a ver, viene al plato, un contacto que toma el segunda base, tira la primera. Y por la vía número 43 cayó el segundo out. Montañez grounds out to second baseman Jaquez for out number two. Brings to the plate first baseman number three, Luciano Bellacetín. Va a bater Luciano Bellacetín con el número tres, que esta vez va a ocupar la primera base. Abanica el primer picheo, solo encontró la brisa. Dice Emmett Velázquez, vamos México, bola, uno y uno. Hace un contacto que está midiendo el jardinero central, se la lleva de aire y en fly al 8. Cayó el tercer out. Center fielder Chavarria for out number three in the top of the first. Mexico picks up no runs on no hits. There were no errors and no runners left on. New up for Eagle Pass will be Jay Jaquez. He'll be followed by David Hernandez and Renato de la Garza.
Vázquez, que sí, esas 7 entradas, sí, esas 7 entradas. Genoveva Soto, todo México con ustedes, muchas gracias por el apoyo. El equipo de México salta al terreno de juego de la siguiente manera: como pitcher abridor, el niño caballero; en la receptoría, Oscar; en la primera base, Lu; en la segunda base, Salvador; en la tercera está Gael; en el shortstop, el número 77, Coco Martínez; en los jardines, en el izquierdo, está Juan Pablo Castañeda; en el central, Santiago Montañez; y en el izquierdo, leading off the Cuevas. Bottom of the first inning for Eagle Pass will be second baseman number 22, Jay Hawkins. El primero en el orden por el equipo de Eagle Pass es el número 22. Sí, sí vino el místico, pero no lo veo. Empieza con strike el niño caballero. Ahí viene el plato. Bola, uno y uno. Ligerísimamente abierto. Pero muy ligero, ¿eh? No crean que era algo así, que qué barbaridad. Ahí viene el plato, abanica, no le encuentra. Una bola, dos strikes. Dice Meli López, vamos cuadrito. Ahí está, ponchado sin tirarle para que caiga el primer out. Tenemos un out. That'll bring you late. Pitcher number 28, David Hernandez. Va a batear el pitcher con el número 28, Hernández. Dice Meli López, vamos cuadritos. Teresa Cavazos, abuelita de... yo supongo que haya de decir chavita. Está viendo el juego. Hace un contacto que la está midiendo el jardinero izquierdo y de bote se sale del campo. Márquenle un doble al número 28. Hernandez all the way to second with a ground roll double. Doble que botó y se salió del campo. Le van a poner corredor de cortesía. Courtesy runner will be number 23, Carlos Salinas. Está esperando el turno el número 29 de la Garza. Ahí no sé qué dice el manager de México. Ahí está, porque el místico que preguntaban. Además que para el partido se tiene que quitar la máscara. No sé, ¿qué estarán discutiendo? Ahorita les digo, en cuanto me entere del chisme, ahí les aviso. Thank you.
ha de ser un chisme grueso porque ya hasta llamaron al alto comisionado. ¡Qué Chávez! ¿Qué? Pues ya. Si fue contento el de México, ¿qué en Chávez te discutía? A ver, voy a ver. Nomás vi que todo el mundo levantó su manita que now decía, ok, está ahí y ya. Will be third baseman, number 29, Renato de la Garza. ¿Cómo van? 0-0. Estamos cerrando la primera entrada. Maripaz López dice, vamos México, te voy a ti. Mi Marcelo Caballero. Un contacto lejos que está midiendo el jardinero. No la alcanza a tomar el jardinero. Entra la primera para el equipo de Eagle Pop. ¡No! First baseman, number 13, Jose Sanchez. Otro hit, ahora del lado izquierdo. Y otra vez no la puede tomar de primera intención el jardinero. Entonces, vamos 2-0. Sanchez over to first with a hit. Franks to the plate, shortstop. Number 2, Nathan Cruz. Está batiendo Cruz, que tiene más barba que mi marido. Pues está chiquito de tamaño. 0 bolas, 2 strikes. La cuenta para Cruz. No, sale a robo. Se le zafa del guante la bola al catcher y anótale el robo al corredor. Tenemos corredor por segunda. Hay una. Una bola, 2 strikes. Contacto que toma el shortstop. Tira la primera base y del 6 al 3 cayó el segundo out. Cruz rounds out to shortstop. Martinez, el corredor aprovechó two, para irse a la tercera base. That'll bring to the plate catcher number 42, Caleb Hernandez. Está batiendo el número 42, Caleb Hernandez. 0 bolas, 1 strike. Corredor por tercera, hay 2 outs, 0 carreras para México, 2 para Eagle Pass. Viene Caballero al plato, abanica a un picheo alto y por la vía del chocolate cayó el tercer out. Hernández will go down swinging for out number 3. En
esta carrera nos metieron dos, digo, en esta entrada nos metieron dos carreras. Y nos dieron tres hits. Due up from Mexico. Juan Castañeda, he'll be followed by Leonardo Cuevas and Gael Martinez. Y va a batear Juan Pablo Castañeda. Acá solo le dicen Juan. Un strike. Hace un contacto que mide el jardinero central y casi sin moverse se la lleva de aire. Fly al 8. Castañeda flies out to center fielder. Chamonilla for out number 1. Frank's to the plate. Right fielder number 12. Leonardo Cuevas. Está bateando Leonardo Cuevas, jardinero derecho. Strike. Viene el pitcher al plato, bola, picheo alto y afuera. Viene el plato, abanica, solo encuentra la brisa y está en cuenta de una bola, dos strikes. Contacto aquí, toma el pitcher, tira la primera y por la vía de la vergüenza cae el out número 2. Ni sé por qué le dicen así, pero bueno, solo sé que así le dicen. For out number 2, brings to the plate, number 00, third baseman Gael Martinez. Gael Martinez toma turno, strike. Viene al plato, bola, uno y uno. Una bola, un strike, la cuenta para el bateador. Viene al plato, bola, alta, dos y uno. Dos y uno la cuenta. Es el primer partido en el que hay 4 umpires. Otra bola, 3 y 1. 3 y 1 la cuenta para Gary. Viene el plato, abanica, no la encuentra. 3 y 2.
Está lleno. 3-2. Abanica a una curva y se va con chocolate. 3 vinieron, 3 fuera de circulación. 0 para México. Martinez will go down, swinging for out number 3. In the top of the second, Mexico picks up. No runs on, no hits. There were no errors and no runners left on. New up for Eagle Pass will be Manuel Mata. He'll be followed by Iram Mauricio and Orlando Chavarria. Second inning for Eagle Pass will be left fielder number 31, Manuel Mata. Va a bater Manuel Mata con el número 31. Dato curioso, nosotros tenemos un Juan Pablo Mata y tiene el número 13. El primer picheo para Mata. Ahí viene Caballero al plato. Abanica, no la encuentra. 1-1. Abanica, solo encuentra la brisa. Se pone en cuenta de una bola, dos strikes. Y dice la porra que ya está montado, ya está montado. Venga mi pitcher que lo quiero bien fajado. Vamos a ver. ¡Uy! Bueno, la zona está cerrada, ¿eh? Cerrada está esa zona. 2-2. Viene Caballero al plato. Un contacto que se lleva de aire el mismo Caballero. Y con fly al 1 cayó el primer out. Mata pops up to the pitcher. Caballero for out number 1. That brings to the plate right fielder number 15, Iram Mauricio. Viene el bat Iram Mauricio. Abanica al primer picheo. 0 bolas, 1 strike. Estamos cerrando la segunda entrada. 0 para México, 2 para Eagle Pass. Un contacto que está midiendo el jardinero, lo tapa y se sale del campo, otro doble. Y
Mauricio to second with the ground rule double. That'll bring to the plate center fielder number 34, Orlando Chavarria. Va a batear el número 34, Orlando Chavarría. Y ahí el catcher está alejando a los jardines. Les dice, háganse para atrás, háganse para atrás. Bola. Otra bola, dos bolas sin strike, la cuenta para Chavarría. Contacto que se va de foul. Foul por la línea de primera. Dos bolas y un strike, la cuenta para Chavarría. Y ahí está Caballero tratando de tomar aire. ¿En serio que no lo cantó? No sé qué pretexto le halló ese picheo. Porque a según yo estaba por en medio. Ahí viene. Ahora sí, esa sí fue bola. Base por bola. Chavarria is over to first with a walk. That brings up top of the order for Eagle Pass. Second baseman, number 22, Jay Hawkins. Tenemos corredores por primera y por segunda. Hay un out. Y viene a batear Hopkins. Abriendo nuevamente el orden al bat. Batazo que se va de foul. Cero bolas, un strike. Viene Caballero, abanica, no le encuentro. Uno y... ¡Ah, no! Cero bolas, dos strikes. Contacto que se va de foul. Come on, out of play. Viene al plato, abanica, no le encuentra, se va con su chocolate al dugout. Tenemos dos outs. Hawkins goes down swinging for out number two. That'll bring to the plate pitcher number 28, David Hernandez. Y las gradas están bien llenas. Base por golpe. Y vean cómo aquí no hacen el más mínimo movimiento para quitarse. O sea, si les va a pegar, ni modo. Ellos no se quitan ni nada.
Courtesy runner will be number 23, Carlos Salinas. Now batting will be third baseman, number 29, Renato de la Garza. Viene Caballero al plato, strike el primero. Este de la Garza fue el que dio hit al 9. Hay casa llena, dos outs. Abanica, no le encuentra y está contra la pared. Cero bolas, dos strikes. Ahí toma su tiempo el bateador, se persina. Caballero se acomoda la gorra. Ahí piden tiempo. Caso llena, dos outs, cero bolas, dos strikes. Abanica, no la encuentra y se va ponchado para el tercer out. De la Garza goes down swinging for out number 3. In the bottom of the second inning, Eagle Pass picks up. No runs on one hit. There were no errors and 3 left on. Due up for Mexico will be Oscar Elizondo. He'll be followed by Mauricio Martinez and Marcelo Caballero. López, vamos muchachos, arriba y arriba, apenas empieza. Brígido Mata, vamos México con todo. Edwin Rubín, ¿cómo vamos? Arriba México, vamos 2-0. Dos fueron historia. García Brenda, es todo caballero. Dos entradas completas, nos metieron dos en la primera entrada, en la segunda nada, y nosotros todavía no, pero ya merito. Ahorita vamos a despertar y vamos a dar muchos hits. Catcher number 19, Oscar Elizondo. Va a batear el número 19, catcher del equipo, Oscar Elizondo. Le abrieron con una bola. Cantó el umpire principal. El primera base hizo un mega split para tomarla, pero se va a regresar. Dice Yesenia Vera, excelente picheo de Marcelo.
Diana Elisa López, vamos México, vamos Juanpi. Dos bolas, dos strikes para Oscar. Dora Medina, México, vamos con todo, la abuela de Liut. Viene al plato, bola. 3 y 2, está lleno. 3 y 2. Ahí viene al plato, batazo que se va de foul al backstop y espanta todas las maripositas que había en la reja. Tres y dos, sigue lleno, estamos abriendo la tercera entrada. 0 para México, 2 para Eagle Pass. Contacto, lo toma el tercera base, va corriendo a toda velocidad. El tiro es malo y Oscar llegó a la primera base. Elizondo over to first on here. That'll bring to the plate shortstop, number 77, Mauricio Martinez. Está bateando Mauricio Martinez con el número 77. Corredor por primera. Ay, uno. No, no hay out. Yo no sé por qué la pizarra dice que hay un out, pero no hay out. Está mal la pizarra. No hay out. Ay, Dios mío, un toque que le cae en el guante. Tira la primera y es doble play. Martinez pops out to pitcher at Nunez for out number one. Throw over first for out number two. Brings to the plate pitcher number 21. Marcelo Caballero. Marcelo va a batear. Bases vacías, dos outs. Y no sé, algo les está diciendo el ampallita. Yo creo que recojan un bat que está tirado. Viene al plato. Strike. Bola. Uno y uno. Ahí viene el plato, bola, dos bolas, un strike. Un calorón, ¿no? Como no tienen idea. Abanica, dos y dos. Dos y dos la cuenta para Caballero. Ahí viene al plato. No, hombre, ni de broma, está lleno. Estos papacitos le quieren hacer como allá en mi pueblo, que cantan el strike y también el umpire lo canta. Bola, lo perdió. Base por bola para Caballero y viene a batear el número 56 de la Garza. Caballero over to first for the walk. That'll bring up extra hitter number 56, Mariano de la Garza. Le estoy diciendo al manager que van a poner corredor de cortesía, yo creo. Porque
Porque Caballero es el pitcher. Courtesy runner will be number 34, Eliud Vasquez. Velasquez. Strike, el primero para De La Garza. Ahí está viendo el pitcher al corredor. Otro strike. Uy, trató de hacer un toque de bola, pero no salió. Cero bolas, dos strikes. 0-2. Ahí viene al plato. Abanica, no lo encuentra y se va ponchado para el tercer out. De La Garza goes down swinging for out number 3. The top of the third inning, Mexico will pick up no runs. On no hits, there was one error and one left on. Due up for Eagle Pass will be Jose Sanchez. He'll be followed by Nathan Cruz and Caleb Hernandez. Now batting for Eagle Pass, first baseman number 13, Jose Sanchez. Está bateando Jose Sanchez. Hace un contacto que se va de foul al backstop. Viene al plato. Ay, no es posible que no la haya cantado. Y yo veo a Montañez muy cerca. Otra bola, cuatro, no.
tercera. 3 y 1. Bola, lo perdimos. Base por bola. Sanchez over to first with a walk. Brings to the plate shortstop number 2, Nathan Cruz. Me está bateando Cruz, que en su turno anterior fue out del 6 al 3. Revira, se le pasa al primera base. Va a llegar, yo creo que hasta la tercera el corredor. Sí, llegó a la tercera. Sanchez over to third on the air. No tenemos out, corredor por tercera. Estamos cerrando la tercera entrada. 0 para México, 2 para Eagle Pass. Y ahí pide un tiempo el manager. Me imagino que es una platiquita tranquilizadora. Dice Liliana Luna de García, vamos México, vamos Copo. Manden sus saludos y buenas vibras a nuestro equipo de México. Sí, efectivamente fue solo una plática tranquilizadora. Viene Caballero al plato, abanica, no le encuentra, 1-1. Intenta hacer un toque de bola, 2 strikes. El ampallita dice que es 0 bolas, 2 strikes la cuenta. Y en la pizarra dice 1 y 2. Ah, ya lo corrigieron. Creo que la pizarra anda más dormido que yo. ¿Acaso que se va de foul? Abanica no le encuentra y con chocolate se va para el dugout. Cayó Cruz goes down swinging for out number 1. That'll bring to the plate catcher number 42, Caleb Hernandez. Viene al plato, foul hacia el backstop. Out of play. 0 bolas, 2 strikes. Cero y dos.
toma su tiempo, caballero. Viene al plato. Un contacto aquí. Se va de Paul. Corredor por tercera, hay un out. Abanica, no le encuentra, se va ponchado para el segundo out. Tenemos dos outs. Hernandez goes down swinging for out number two. That'll bring to the plate. Y va a batear Mata con el número 31. En su turno anterior fue fly al 1. Ahí viene el bat boy a recoger el bate. Ay, Dios mío. Mata over to first with an intentional walk. That'll bring to the plate right fielder number 15, Irán Mauricio. Va a batear Irán Mauricio, que en su turno anterior dio doble. Y tengo harto miedo, no sé por qué hicieron eso. Abanica no la encuentra, está en un strike. La porra de México está con tocho, ¿eh? Traemos tambores, abanicos, manitas, panderos, matracas. Y hay mucha gente de Eagle Pass también apoyando a México. Incluso trajeron una bandera que están ondeando. Está muy lleno la tribuna. Ay, 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 ya me dio miedo. Ay, ay, ay. Les robó la segunda base y la cuenta está en 2 bolas, 1 strike. Dos y uno. Viene el plato. Contacto que toma el shortstop. Tira tranquilamente a la primera base. Y del 6 al 3 cayó el tercer out. No hicieron daño los de Eagle Pass. El juego sigue 0 para México, 2 para Eagle Pass. 0 a 2, 3 fueron historias. Mauricio grounds out to shortstop. Martinez for out number 3. In the bottom of the third inning, Eagle Pass picks up no runs. On no hits, there was one error and two left on. New up for Mexico will be top of the order. Salvador Villarreal, he'll be followed by Santiago Montañez and Luciano Vallecetín. And it's time for the 50-50 raffle. Mr. Garcia's down front. There's enough people here that it ought to be a pretty good payday when this one's done. It's a dollar a ticket, $5 an arm length. Thank you.
3-0. Chava Villarreal, dos bolas. Ah, no, una bola, un strike. Contacto que tomen shortstop. Tira la primera. No más. Great play by Nathan Cruz for out number one. Right to the plate, center fielder number 23, Santiago Montañez. Ay, perdón. Ahí pongan la repetición porque yo digo que no fue out, pero que le cantaron out a Chava. Está bateando Santiago Montañez. Agáchate. Contacto que toma el shortstop, tira la primera y del 6 al 3 cayó el segundo out. Montañez grounds out to Cruz for out number 2. Brings to the plate, first baseman number 3. Va a batear Luciano Bellacetín. Ah, Meli López está de acuerdo conmigo que no era agua. Dice Dora Medina, vamos México lindo y querido. Contacto de Luque, no alcanza a tomar el jardinero central. Va corriendo a toda velocidad a la segunda base y anótenle ese limpio doblete a Luque. Por cierto, es el primer hit que damos. Second with a double into center field. Hit al 8, doble. Y va a batear Juan Pablo Castañeda. Aquí le dicen Juan Castañeda. Pero nosotros le decimos Juanpa. Para los cuates es Juanpa. Viene al plato. Bola. Una bola. Dice Meli López, bien bateado Lu. Vanessa Alderete, vamos Juan Power, ponte por favor. Viene al plato. Esa sí estaba por ahí. Uno y uno. Ay, tengo que estar tomándole a mi chesquito porque hace harta calor. Contacto aquí. Ay, nadie se pudo quedar con ella. Y Juan Pablo sacó lo que traía en el madero. Anótenle ese sencillo. Tenemos corredores en las esquinas. Hay dos outs. Castañeda on first with a single up the middle. The runner's over to third. That'll break to the plate, right fielder number 12, Leonardo Cuevas.
va a batear Leonardo Cuevas y el manager ahí sale a hablar con su pitcher. A ver, voy a ver si hay más comentarios, a ver si le están echando ganas los que nos están viendo de lejos. Tere Olvera, bien Luciano, Elba Bravo, vamos México, sí se puede. Sandra Canamar, vamos México, va con todo, demuestra de qué estás hecho. Sol de Abril, arriba ese ánimo, sí se puede. Hasta ahí van los comentarios. Corredor por tercera y por primera, hay dos outs, está bateando Leo Cuevas. Cero para México, dos para Eagle Pass. ¿Cómo va el marcador? Cero para México, dos para Eagle Pass. Estamos abriendo la cuarta entrada. Corredores por primera y por tercera. Hay dos outs. El bateador está en cuenta de dos bolas, cero strikes. Yo creo que la señora que está atrás de mí ha de ser la mamá del pitcher, porque le dice, relax, relax. Viene al plato, strike. Dos bolas, un strike. Viene el pitcher al plato, bola, 3-1 la cuenta, pide tiempo el catcher para ir a hablar con su pitcher. Ahí la porra le dice a Cuevas que quieren un batazo perrón. Todo mundo echándose una bocanadita de aire. Tres bolas, un strike. 3-1. Viene al plato, bola, lo perdió. Base por bala y es tiempo de poner musiquita. Cueva, sobre first with the walk. That brings to the plate. Third baseman, number 00, Gael Martinez. Casa llena. Está bateando Gael. Strike el primero para Gael. Bola, 1-1. Bola, 2-1. Luciano está en la tercera base, Juan Pablo Castañeda en la segunda y Leo Cuevas en la primera. Está bateando Gael, que según dice Gabriel Castañeda, en la final nos dio como tres hits bien buenos. Así es que esperemos que hoy también nos regale un hit súper bueno. 3-1. Tres bolas, un strike. 3-1. El tercera fue
le dio la base el pitcher y luego tocaron a Luciano. O sea, ¿eso qué onda? Eso no se debería de poder. Eso debería de ser engaño. O sea, no, eso no. ¿Cómo crees? Eso no debería de poderse. O sea, que haga como que va a platicar con él, se lleve la pelota y lo toque. O sea, the old hit ball trip for out number three at third base. Eagle pass will be center fielder Orlando Chavalier, followed by Jay Hawkins and David Hernandez. Pienso porque hay niños viéndonos aquí, pero lo que quiero decir es que son cosas que no se hacen, porque el niño estaba en el montículo y según dicen los que saben que la bola escondida se puede hacer cuando el niño está abajo, el niño estaba en el montículo. O sea, la verdad es que esto es ganar por ganar. No, es inconcebible esto que hicieron. O sea, de verdad así no se puede. Coincido con los que dicen que son unos tramposos en la transmisión, coincido totalmente. Y yo le aumentaría unas cuantas frescas michoacanas, porque de verdad, o sea, como su pitcher ya no entró, entonces hacen estas fregaderas. For Eagle Pass will be center fielder number 34, Orlando Chavarria. Pero bueno, aquí es el primer mundo y las trampas también son de otro nivel.
está bateando el número 34 en cuenta de una bola, dos strikes. Dos y dos. Señor Huicho, si no pone atención es su problema. Suficientemente estoy enojada como para que usted me salga con eso. Pues resulta que teníamos casa llena con dos outs, 3-1 la cuenta del bateador. Se acerca el de tercera como a hablar con el pitcher, se lleva la bola escondida y toca al corredor que está en tercera base. Y cantan out. La verdad es que yo nunca había visto eso, pero bueno. Ahí una rola al primera base, pisa y es out. Chavarria grounds out to first baseman Beasetin for out number one. That'll bring to the plate, top of the order, number 22, Jay Hawkins. Prisa Alejandro Rosales, hijos de qué poca no tienen. Vamos México, vamos Jimito Tux, venga Juanpa. Un elevado que mide el primera base y se la lleva de aire. F al 3 y cayó el segundo. Hawkins pops up the first baseman, Bayas the team for out number 2. Bring to the plate, pitcher number 28, David Hernandez. Dice Elba Bravo, vamos México, sí se puede. Sandra Canamar, vamos México, va con todo, demuestren de qué están hechos. Isabela Castañeda, vamos Juanpa. Marta E. Velázquez, vamos, chamo, número 34. Dos bolas. Mario de la Garza, Corrientes, los umpires. García Brenda, venga México, nosotros sabemos jugar limpio. Mario de la Garza, la zona bien cerrada a nosotros. Jaciel Carpio, pelotazo el que viene, pues ya no se lo dio. Contacto que va corriendo a toda velocidad. Juan Pablo Castañeda se la lleva de aire y cayó el tercer out. Hernández flies out to left fielder Castañeda. Dice Huicho, uta, qué mañosos. La regla no escrita dice que tendría que venir un bolazo al primer bateador de ellos. Pues sí, pero así como están los umpires, claro que no podemos hacer eso. Due up for Mexico will be Gael Martínez. Dice Yasmín Aurora lo que les enseñan a los niños. Ay. No sé. Dice LIA Fotografía, aquí se hace la remontada. Entrada, van a cerrar los de Eagle Pass, la cuarta entrada, vamos 0 para México, 2 para Eagle Pass, y nos acaban de hacer una mañosada muy fea. Thank you.
leading off the top of the fifth will be number 00, third baseman Gael Martinez. Sigue tomando turno Gael. Strike el primero para Gael. Viene al plato. Strike. 0 bolas, 2 strikes. Dice María Antonieta Rodríguez. Saludos, Carlos Ovalle. Desde Sabinas, Coahuila. Contacto aquí. Le está botando lento al shortstop. Tira la primera y del 6 al 3 cayó el primer out. Estamos abriendo la quinta entrada. 0 para México, 2 para Eagle Pass. Catcher, number 19, Oscar Elizondo. Bola. Una bola, 0 strikes. Viene al plato. Bola, 2 y 0. Dos bolas, 0 strikes. Para Oscar Elizondo. Ahí viene al plato. Strike. 2 y 1. Tres bolas, 1 strike, la cuenta para Elizondo. Ahí viene al plato, strike, 3 y 2, está lleno. Está lleno, viene al plato, contacto que toma el tercera base, hace un mal tiro y va a llegar quieto Oscar a la primera. Es la segunda vez que se envasa exactamente del mismo modo. Batea Mauricio. Viene el pitcher al plato. Bola. Sigo enojada. O sea, de verdad, no es posible. Viene al plato, bola, 2 bolas, 0 strikes. Ay, hijo de su máquina. Eso no era strike, 2 bolas, 1 strike. Ay, le rebotó en la careta, no sé si al niño o al umpire. Ha de haber sido al niño porque ahí está diciendo que está bien. Dice Wicho Angelotti, venga México, venga niños.
cuenta para Mauricio. Ahí viene el pitcher al plato, 3-1. Digo, esa ya hubiera sido muy descarado si la carta strike, ¿no? 3-2, está lleno. Dice Liliana Luna, vamos Mauri 77, vamos México, vamos México, vamos México, vamos México. Con todos los ánimos, abanica, no la encuentra, ahí sale a robo y llega quieto en el robo, pero Mau se va ponchado. Martinez goes down swinging for out number two. Elizondo over to second with a stolen base. Frames to the plate. Pitcher number 21, Marcelo Caballero. Dice Jorge Gutiérrez, vamos en contra de todo. No más, pues, no más. Strike para Caballero. Hay dos outs, corredor por segunda. Vean el aire que hay. Vean la bandera de hasta atrás cómo se mueve. Y seguro ustedes lo escuchan en la transmisión. Contacto que le pasa por debajo del guante al tercera base y tenemos corredores en las esquinas. Anótenle ese hit sencillo al niño Caballero. Caballero over to first with a single in the left field. Y viene a batear De la Garza con corredores por primera y por segunda. That brings to the plate extra hitter number 56, Mariano De la Garza. Hay un corredor emergente por Caballero, que es nuestro pitcher. Va a correr el número 34, que si no me equivoco es Eliud. Courtesy runner will be number 34, Eliud Velázquez. Dice Yasmin que se cuiden del tramposo. Pues no se crean, yo también estoy viéndole la mano al pitcher a ver qué. Contacto al primer picheo, lo toma el shortstop, pisa y cayeron los tres outs. The top of the fifth inning, Mexico picks up no runs. On one hit, there was one error and two left on. Due up for Eagle Pass will be Renato De La Garza. He'll be followed by Jose Sanchez and Nathan Cruz. Thank you.
dice David Rosales, a mí me disculpan, pero hay que repetir unas cuantas P. El jugador debe estar en la base cuando no está el pitcher en la placa. Y lo mismo para el coach. Claro que la P grandota se la lleva el manager y más grande el umpire. Pues está escrito en las reglas del béisbol que debe estar por ahí de la regla 6. Leading off the bottom of the fifth inning for Eagle Pass will be third baseman number 29, Renato de la Garza. Dice Isabela Castañeda, ¿cómo van? 0 para México, 2 para Eagle Pass. Viene Caballero al plato, abanica, no la encuentra. Estamos cerrando la quinta entrada. Abanica al siguiente picheo, solo encuentra la brisa, 0 y 2. Lleva 67 picheos, Caballero. Puede pichar, empezar un nuevo bateador con 95 picheos. Strike cantado y se va ponchado para el primer out. Chocolate para De La Garza. Out number one. I will bring to the plate first baseman number 13, Jose Sanchez. Va a batear José Sánchez, que ha dado hit al 7 y base por bola. Strike el primero para Sánchez. Dice Dana, vamos México. Dana, cuéntanos cómo les fue a los tuyos. Viene al plato, contacto que luz elevado, la está midiendo el jardinero, se la lleva de aire y en F al 9 cayó el segundo out. Sánchez flies out to right fielder Cuevas for out number 2. Va a batear Cruz, el niño de la barba. Nathan Cruz. Fue out del 6 al 3 y luego ponche tirándole. Hay dos outs. Contacto elevado que todo el mundo está corriendo. Pica de hit y va a llegar hasta la segunda base. Doble y viene a batear si no hay cambios, Caleb. Cruz is over to second with a double in the left field. Now coming in a bat will be pinch hitter number 7, Gael Galván. Ah, no, ya no es Caleb, ya es Gael Galván. Strike el primero para Galván. 0 bolas, 1 strike, corredor por segunda, hay 2 outs. Estamos abriendo la quinta entrada, 0 para México, 2 para Eagle Pass. Viene al plato, bola 1 y 1. Viene al plato, strike, una bola, dos strikes.
32. Ahí viene Marcia al plato. Abanica no la encuentra. Y con chocolate cae el tercero. Después de 5 completas, 0 para México, 2 para Eagle Pass. Yo creo que ahí el manager de Eagle Pass le está diciendo, ya no ponches a mis niños. Due up for Mexico will be Salvador Villarreal, will be followed by Santiago Montañez and Luciano Bellacetín. Re-entering the game will be number 42, Caleb Hernandez at catcher. Will be second baseman number 33, Salvador Villarreal. Está bateando Salvador Villarreal, le abren con strike. Viene al plato. Ahí fue su. Por Dios que esas no se las canta al nuestro. 0 bolas, 2 strikes. Contacto que es. Se va de foul. Bola, una bola, dos strikes. Abanica no le encuentra, se va ponchado para el primero. Villarreal goes down swinging for out number one. Va a batear Santiago Montañez. Center fielder number 23, Santiago Montañez. Strike el primero para Santiago. Ahí le dice el manager, tírale papá, tírale. Le tira, no le encuentra, 0 bolas, 2 strikes. Viene el pitcher al plato, bola, 1 y 2.
1 y 2, la cuenta para Santiago Montañez. Estamos en la sexta entrada. Hace un contacto que luz elevado, todo mundo le está corriendo. Se fue de foul. Bola, dos strikes, 1 y 2. Ahí el umpire le está pidiendo la bola al coach de México. Ya la quitaron del terreno de juego. Una bola, dos strikes, la cuenta para Santiago Montañez. Bola, 2 y 2. 2 y 2 la cuenta. Bola, está lleno. 3 y 2. 3 y 2 la cuenta para Santiago Montañez. Tiene 88 picheos el lanzador de Estados Unidos. Conche sin tirarle para Santiago Montañez. Ball strike 3 for out number 2. Y va a batear Luciano. First baseman number 3, Luciano Vega Cetín. Luciano en su turno anterior dio un doble. Bola la primera para Luciano. Ahí viene al plato. Bola. Dos bolas, cero strike, dos outs, 91 picheos para el pitcher abridor de Eagle Pass. 3 y 2. 3 y 2. Tres y nada. Viene al plato. Ahora sí. 3 y 1. Tres y uno la cuenta, hay dos outs, bases limpias, un contacto aquí, cae de imparable y anótele ese hit sencillo a Luciano. Yo no sé por qué hacen esa seña. Vega Cetín, over to first with a single in the left field. Y ahí yo creo el manager va a hablar con el pitcher para pedirle la pelota. Ahora que Luciano no se quite de la base por nada en el mundo mundial. Ahí que se plante. Hasta que Juanpa dé un doble y ya que se venga corriendo hasta el home. Pero por lo mientras que no se despegue de la base por ningún motivo. Vean dónde está la pelota. Véanlo muy bien, por favor. Ahí sigue estando en el guante del pitcher. ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? En el guante del pitcher. La estoy viendo que la tiene en la mano. Now batting for Mexico will be left fielder number 16, Juan Castañeda. Juan Castañeda. Juan Pablo para los cuates. Strike el primero para Juanpa. Ahí viene al plato. ¡Ay! Bola. Digo, strike. Dos y dos. Digo, cero y dos. Cero bolas, dos strikes. Contacto que toma el tercera base. Tira la segunda.
Y del 5 al 4 cae el tercer as. Runner will be forced at second base for out number 3 in the top of the 6th inning. Mexico will pick up no runs on one hit. There were no errors. And one left on. Two up for Eagle Pass will be Manuel Mata. He'll be followed by Iram Mauricio and Orlando Chavarria. Geraldín Compe, vamos México. Pues nos quedan 3 outs de vida. Manuel Mata con el número 31 en la espalda. Strike el primero. Viene al plato, abanica, no la encuentra. 0 bolas, 2 strikes. Al plato, contacto que está midiendo el segunda, está midiendo el jardinero central y Santiago Montañez se la lleva de aire. Márquele SF al 8 para el primer out. Mata flies out to center fielder. Montañez for out number 1. That brings to the plate right fielder number 15, Iram Mauricio. Iram Mauricio es el segundo en el orden por el equipo de Eagle Pass. Ahí viene Caballero al plato, foul. Pero ya la espanté. Viene Caballero al plato, abanica, no la encuentra. 0 bolas, 2 strikes. Ahí le pide la porra que lo repita. Vamos a ver. Viene al plato. Hijo, hijo, hijo de Dios. No la cantó.
no sé si me duele la panza de la gastritis o de los corajes que estoy pasando. Se está pasando de lanza este ampalle. La verdad, se está pasando de lanza. Viene Caballero al plato, abanica, no la encuentra y se va ponchado para el segundo out. Chocolate. Mauricio goes down swinging for out number two. That'll bring him to the plate, center fielder number 34, Orlando Chavarria. Va a batear el 34, Orlando Chavarria. Fue base por bola y rola el 3 en sus turnos anteriores. Una bola. Viene Caballero al plato. Foul que llega hasta el otro campo. 1-1 la cuenta. 84 picheos para Caballero hasta el momento. Viene Caballero al plato. Bola, 2-1. Contacto que... ¡Ay! Le pasó por encima al shortstop. Va a rebotar hasta la barda. La toma Juan Pablo Castañeda. La regresa y llegó hasta la tercera. All the way to third with a triple and two left center field. Now coming to bat will be pinch hitter. Marcaron doble y el error del center field tomó la tercera. Fue doble, pero como se le pasó también al center, entonces llegó a tercera. Eso dijo el señor que narra aquí. Que el otro día le pregunté algo en Spanish y me dijo, no Spanish, only English, please. Y dije, ah, sí, pues también te puedo hablar en English, ¿cómo ves? Ahí entró Villarreal a aventarse una platiquita tranquilizadora para Caballero. Le da su palmadita, le dice, lo estás haciendo bien. Tú tranquilo, papá. Un cambio, va a entrar el número 5 Cano en lugar de Hopkins. Contacto que está midiendo el tercero base, está midiendo el shortstop, se la lleva de aire Gael y dice el niño Caballero que a huevo que cayeron los tres as. Ahora sí le voy a decir. Cano pops out to third baseman Martinez for out number 3. Defensive changes for Eagle Pass. Coming in to pitch from shortstop will be number 2, Nathan Cruz. Moving over to short will be number 22, Jay Hawkins.
And at second will be David Hernandez. All right, I know it's over $100. If you have a ticket, pull it out. Ticket number. Ticket number 854-813. 854-813. 854-813. Vamos a abrir la séptima entrada, la última llamada misa para el equipo de México. Tickets. On the third baseline. Y va a empezar bateando el niño Cueva. Bola la primera para Cuevas. No, le van a quitar sus pulseras, su manga. Digo, eso a nosotros ya no lo hubieran marcado out, ¿no? O base por bola o una cosa así. Strike, uno y uno. Viene al plato, bola. Dos y uno. Dos y uno. Viene al plato. Strike. Dos y dos la cuenta. Viene al plato, contacto que parte el diamante en dos y Cuevas va a llegar sin problemas a la primera base. Tenemos corredor en primera, sin out, viene a batear Gael Martínez. That'll bring to the plate third baseman, number 00, Gael Martínez. Hit al 7 y está bateando Gael Martínez. Ahí abre dos pasitos Cuevas. Viene al plato, bola. Dice Wicho Angelotti, hay que batear. Venga, chavos. Busquen el hit, no la barda. Eso. Uno y uno. Una bola, un strike. Viene al plato, bola, dos y uno. Dos bolas, un strike. Estoy sacando todos mis rezos ahorita en voz bajita. ¡Uy! Otra bola, 3 y 1. Sí, lo que dicen después de que se acaba el rosario, así de Virgen Purísima, Virgen Santísima, todo eso lo estoy rezando ahorita. Viene al plato, strike, 3 y 2, está lleno. Está lleno, ahí el manager le dice, si ya la viste, ¿por qué no la diste? Bola, lo berreó, base por bola y tenemos corredores en primera y en segunda, no hay out. No se despeguen de sus celulares, que esto está bien bueno.
Diana R. Burt. Vamos, Carlos, vamos, Carlos. Elizondo las dos veces se ha envasado con Roland 5 y error del tiro. Ahí va a intentar un toque, baja el toque, tira la primera y avanzó a los corredores. Corredores en tercera y en segunda hay uno. Viene a batear el número 34. Hay un cambio, en vez de Mauricio va a batear el número 34, Elliot. Elizondo out at first on the sacrifice, that brings to the plate pinch hitter number 34, Elliot Velasquez. Elliot, corredores en tercera y en segunda. Strike el primero para Elliot. Ahí le dice el manager que le saque. Dice Alejandro Navarro, venga mi chamo. Brenda Karina, vamos chamo con todo. Ay, Elliot, dale un hit. Ay, se fue de foul. Ay, pero como hubo interferencia del catcher, ¿qué creen? Es hora de musiquita. Casa llena, casa llena. Hay una. Vean ustedes que tenemos la casa llena. Interference called. Runners over to first. Brings to the plate pitcher number 21, Marcelo Caballero. El niño que ha pichado todo el partido se puede llenar de gloria en este turno al bat. Ha pichado de manera excelente este partido y ahora está en cuenta de 2-0. Y quieren hacer su ta 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 de la bola escondida. Ah, no, ahí la tiene el pitcher. 2-1 la cuenta para Marcelo. ¡Ay, estoy bien nerviosa! Viene al plato, abanica, no le encuentra, 2-2 la cuenta, casa llena, hay una. Viene al plato y se va ponchado para el segundo out. Caballero goes down swinging for out number two. That will bring to the plate extra hitter number 56, Mariano de la Garza. Va a batear Mariano de la Garza el número 56. Casa llena, 2 outs, séptima entrada, strike. Batazo que se va de foul. 0 bolas, no, está mal la cuenta. No le voy
voy a hacer caso a la cuenta de la pizarra, porque según yo va un strike. A ver qué dice con su... Ah, no, sí, 0 y 2. 0 y 2. Bueno. Bola 1 y 2. Dice Meli López, vamos Mariano, yo te voy. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Empatamos, empatamos, empatamos! ¡Empatamos! ¡2-2, 2-2, empatamos! ¡Seguimos vivos, señoras y señores! ¡Anótenle ese doblete de la garza! ¡Seguimos vivos! Second with a two-run shot into left field. That brings up top of the order, second baseman, number 33, Salvador Piavia. 2-2, 2-2, abriendo la séptima entrada. Vinimos de abajo, caballo que alcanza gana. Bien, Mariano, sí, bien, Mariano, bien, Mariano. Muy bien al Mariano, muy bien. Ahí está el manager de Eagle Pass. Y por favor, que estos chamacos no se despeguen de la base. Va a haber un cambio de pitcher. Ahí la porra de México está con todo, animando a los muchachos. Tenemos corredores por tercera y por segunda. Hay dos outs. Y el juego está 2-2. 2-2 está el juego. Va a batear, a pichar el número 22 por Eagle Pass. Y va a tomar turno Chava Villarreal. Va a estrenar al pitcher. ¿Cómo van? 2-2. Con dos outs y casa llena, dimos doble y se empató el partido. 2-2. Corredores por tercera y por segunda. Hay dos outs. Estamos en la séptima entrada. Bola la primera para Chava. No se despeguen porque esto se puso todavía más bueno. 2-2. Bola. Dos bolas sin strike. La cuenta para Chava. Ahí pidió tiempo el catcher. Ahí
Para los que se acaban de conectar, les cuento, estábamos en la séptima entrada, casa llena con dos outs. El bateador estaba en cuenta de cero bolas, dos strikes y queda un doble. Entonces nos empatamos. Así es que seguimos vivos. Viene al plato. Por supuesto que eso no era strike, pero ya lo cantó el umpire. Pues Chava no lo puede terminar porque ellos cierran Jaciel. Ojalá de un hit, pero no lo puede terminar. Contacto que es de botes altas. No lo toma el tercera base y entró la tercera carrera para México. Entró la tercera carrera para México. A mi suegra. Corredores en las esquinas, hay dos outs y va a batear Santiago Montañez. Dice Janaciel, bien Chava, Alejandro Navarro, ¿será el karma? Yo creo que sí. Bola, cuatro carreras. Entró la cuarta para el equipo de México, tenemos corredor por segunda, hay dos outs, le marcaron el box. 4-2 en la séptima entrada, abriendo la séptima entrada el equipo de México. Y va a batear Santiago Montañez. Santiago Montañez viene al plato. Strike. Corredor por segunda. Hay dos outs. Dice mi mamá, vamos México, vamos México, vamos México. Bien, están jugando bien estos chamacos con sangre fría. Bola, ¿para qué se quita? Ay, Dios mío, eso ya era tomar la primera, pero se quitó. 1-1 la cuenta para Santiago Montañez. Ahí viene el pitcher al plato. Bola. 2-1. 2-1 la cuenta para Santiago. Dice Mario de la Garza, bien, es con todo, locos. ¡Ay! Ahí hizo un contacto que luz elevado, la está midiendo el jardinero, se la lleva de aire. Cayeron los tres outs, pero México está 4-2, estamos ganando 4-2. Eagle Pass cierra el encuentro. Yes, flies out to center field for out number 3. And the top of the 7th, Mexico picks up 4 runs on 2 hits. Hicimos 4 carreras en la última entrada con 2 outs. David Hernandez will be followed by Renato de la Garza and José Sánchez. Vamos por 3 outs.
8, Angelotti, ya no va a entrar nada. Vamos por los 3 outs. Vamos por los 3 outs. Le quedan 7 picheos al niño caballero. 7 picheos. 8 para empezar al último. Ay, Dios mío, qué nervios, qué nervios. Metimos 4 carreras con 2 outs. Leading off the bottom of the 7th for Eagle Pass will be second baseman, number 28, David Hernandez. Van a batear el 2, el 3 y el 4 de Eagle Pass. Este ya nos metió un doble. Viene Caballero al plato, bola la primera. Metió un doble, fue base por golpe y ponche tirándole. Strike, 1-1. Una bola, un strike, la cuenta para Hernández. Dice Ileana, vamos Carlos, te amamos desde San Antonio. Viene Caballero al plato, un contacto que le bota mal al primera, ahí está el segundo asistiendo, tira la primera y del 4 al 3 cayó el primer out. Del 4 al 3 hay una, 90 lanzamientos para nuestro pitcher, 90 lanzamientos. Viene al plato Caballero, bola. Noventa y un picheos. Abanica, no la encuentra. Una bola, un strike. De la Garza dio un hit y luego en el error lo hizo doble y luego dos ponches sin tirarle. Ahí la está midiendo Juan Pablo Castañeda. Se la lleva de aire. Tenemos 2 outs. Hay 2 outs. De la Garza flies out to left field. F al 7 y tenemos 2 outs. That'll bring to the plate first baseman number 13, Jose Sanchez. Viene Caballero al plato y pues su roña no se lo cantó. Bola. Contacto que es hit, anótenle sencillo. H al 8. Sanchez, over to first with a single up the middle. Aplaudiendo de pie a Caballero después de 95 picheos y casi las 7 entradas. Se merece ese aplauso de pie que le está brindando la porra a Marcelo Caballero. Estamos
4-2 ganando México. El local, que es Eagle Pass, cierra. Tenemos 2 outs y vamos a estrenar pitcher. Ahí se va a preparar Villarreal para pitcher. Defensive change for Mexico. Moving over to pitch from second base will be number 33, Salvador Villarreal. Desde la segunda base viene Salvador Villarreal a sacar el último out. Ahí regresamos a las hostilidades. Ya está preparado Villarreal. Tenemos 2 outs, corredor por primera. Estamos cerrando la séptima entrada. Bola la primera para el niño de la barba. Cruz. Otra bola, 2 bolas. Dice Susana Sánchez, partido de infarto. Vamos México, imagínate cómo estoy yo, comadre. Ya hasta se me quiere ir la voz. Strike, 2 bolas y 1 strike. Yo les dije que este partido iba a estar bueno desde que empezó la transmisión, se los advertí. Y no les quedé mal. Abanica, no la encuentra. 2-2. La cuenta que presagia ponche, dicen los que saben. Eso dice el adagio beisbolero. 2-2. La cuenta que presagia ponche. Contacto elevado, la está pidiendo Lu, la está midiendo, se la lleva al aire, ganamos, ganamos, ganamos en contra de todos, ganamos, sí señor, México vino de atrás y caballo que alcanza gana, esta victoria es para
México. Vean ustedes la felicidad de los niños. Vean cómo celebran esta victoria. Fue un partido de infarto. Si han ganado México, ganamos limpiamente. Nos llevamos el juego. Like to invite everybody to stick around as we have the Ron Tellefson players of the game. Quédense a ver los jugadores del juego. Les adelanto que para México, sin duda alguna, yo se lo doy a Caballero. ¡Qué juegazo! Yo ya estaba bien espantada con dos outs y sacaron la casta estos chamacos. Se envasaron, batearon, jugaron con la cabeza fría. Mis respetos, jugaron bien. Caminando. Ganó México y jugamos. Looks like we've got everything in order down there. We're ready to hand out the Ron Tellefson Player of the Game. This award is in recognition of Babe Ruth League Incorporated's late president and CEO, Ron Tellefson. His commitment to our nation's youth was unsurpassed. His primary objective was for every child to have the opportunity to play this game. That being said, we'll start with our visiting team, Mexico. The Ron Tellefson Player of the Game for Mexico will be Santiago Correction. Messed up. Número tres, Luciano Bellacetín. Bueno, no se lo dieron a Caballero. Como yo pensaba, se lo dieron a Lou Villacetín. Fue el que le rompió el sin hit al primer pitcher. Sin duda se lo merecía. Now, before we hand out the player of the game for Eagle Pass, we do have two ground rule double balls to hand out there. First one will go to David Hernandez. Pop one over the left field fence out there. Les leo los últimos comentarios. Yasmín Aurora, felicidades. Marta Carolina, second tremenda dupla Iram, de Chava Mauricio. Villarreal y Quique Cuevas. Huicho Angelotti, felicidades niños. Anabel Guadarrama, felicidades. Cleotilde Pérez, viva México. Sol de Abril, que we'll vean lo que pasa cuando David se juega Hernandez. Limpio. Felicidades. Lluvia García, felicidades, Caballero número 21. Meli López, México. Elba Bravo, felicidades, felicitaciones, equipo. Saludos a Mauri Copo, arriba México. Susana Sánchez, jugaron súper bien. Liliana Luna, aplausos. Tere Olvera, bien, Luciano. Jaciel, gracias por la transmisión. Bueno, intento hacer lo que me gustaría que hicieran por mí si yo no pudiera venir a los juegos. Intento transmitirles la emoción de los partidos, aunque grite mucho. See you guys next year, 15-year-old World Series, right guys? Okay.
show of appreciation for you. Your host city, your host league, as a token of their appreciation, they have a program book and a little token for you. Morris, would you like to say a couple words? Well, first of all, our team, I want to mention about how hard we worked, stayed in there the whole time, and we'll be back. We will. Para México, felicitarlos. Felicitarlos por un espíritu de nunca darse por vencidos. Y desearles lo mejor y lo que resta del torneo. Felicidades. Thank you all very much. Looks like we're going to start that next game at 7:30. That'd be our goal. If you could please gather up your items and get ready for the next game. Thank you. Bueno, seguimos vivos. Mañana pongan atención para que vean el siguiente partido. Adiós.